Ya se está empezando a ver en algunos micros de la ciudad el cartelito que las empresas informan a sus pasajeros el nuevo aumento del transporte público local a partir del 4 de noviembre. Así es, correcto. De acuerdo a la ordenanza, correspondería en esta segunda y última etapa aplicar un aumento del 28%, que es el porcentaje que surge de la variación del costo salarial, el costo del combustible, el costo del mantenimiento de las unidades, y da un 28%. Debido a la situación, según planteado por la empresa, decidió particionar ese porcentaje en dos partes. Un 14% a partir de noviembre y un 14% a partir de enero. Por lo cual, la tarifa, digamos, del boleto quedaría en 32 pesos a partir de ahora del 1 de noviembre y en 35 a partir del 1 de enero. Esto para lo que es el radio de Punta Alta, porque, bueno, recordemos que tiene otra tarifa Villa del Mar y Villaria. Sí, sí, correcto. Por eso dije el boleto único, que es el boleto que sale en... Tenemos por acá para chequear el boleto de Villa del Mar y Villa Arias, porque, bueno, sabemos que no es amplia, pero sí hay gente que se moviliza en esos sectores. Claro, sí, sí. Tiene el boleto para Villa Arias, sería en esta primera instancia, en noviembre, de 35 pesos, y a partir del primero de enero aumentaría 5 pesos más, 40. Recordamos entonces que esto ya está pactado y se ha debatido en la comisión, incluso en el Consejo Deliberante, y lo que se está haciendo es ejecutar la ordenanza ya vigente. Sí, sí, correcto. La ordenanza ya venció, así que a partir de... O sea, vence ahora con este último tramo. Por ende, a partir de enero se reemplazará por una nueva, con la nueva conformación que tendremos en el Consejo Deliberante. ¿Hay peticiones de los actuales empresarios, teniendo en cuenta también el contexto económico y la inflación, el último número que arrojó? Porque muchos de ellos hablan de que incluso con el aumento de la tarifa están por debajo de sus costos. Sí, digamos, de acuerdo al estudio de costo que presentaron, daba un importe mayor, pero, digamos, de acuerdo a la ordenanza, se decidió, de acuerdo a lo que estaba previsto, con esta incidencia de todos los costos, inclusive el costo del salario, ¿no? ¿Sigue poniendo el municipio ese subsidio de 5 pesos que se hizo en el primer tramo? No. O sea, que ahora ya el boleto lo estaría pagando el vecino, o sea, neto. Correcto, el porcentaje que corresponde, porque después hay el subsidio que recibe de provincia. Hay un porcentaje aproximadamente el 45% lo ponía provincia y el 50% el usuario.